Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Vamos a hablar el día de hoy sobre biotecnología, particularmente sobre edición del genoma del arroz para mitigar los efectos del cambio climático. Para eso hemos invitado a tres personas involucradas en este proyecto de investigación, las cuales vamos a tener a cada una de ellas. En un segmento. En este primero nos acompaña el doctor Andrés Gatica Arias, quien es investigador y profesor de la Escuela de Biología. Andrés, muchas gracias por sacar un ratito de su apretada agenda porque me consta cómo pasa usted durante, durante la semana. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar hoy aquí con, con ustedes. Y me parece que esto es parte del proyecto de ustedes. Socializar, ¿verdad? Este, divulgar las cosas eh, tan interesantes que están haciendo. Sí, un, un componente del proyecto es precisamente la divulgación de los resultados y la socialización del Correcto. conocimiento. Del cual vamos a hablar en el último segmento con, con un comunicólogo, con un sí. estudiante que está, está tratando ese tema. Eh, empecemos por ¿qué, qué entendemos con esto de edición de un genoma. Ok, la edición de genomas es una tecnología muy novedosa que le permite a los científicos modificar, editar o cambiar la información almacenada en la secuencia del ADN. Recordemos que la apariencia de un individuo está determinada en la información que está almacenada en su ADN. Entonces, con esta tecnología podemos modificar esa información y hacer que una planta de porte bajo sea de porte alto, o bien, si es susceptible a salinidad, que sea resistente. En términos sencillos, todos nosotros utilizamos editor de texto, Word, y en español podemos escribir casa con S y casa con Z. Cada palabra tiene un significado diferente. diferente. Entonces, con esta tecnología de edición de genomas, yo puedo borrar esa S por una Z y darle totalmente un nuevo significado a esa palabra. En eso, en términos sencillos, la tecnología CRISPR-Cas consiste básicamente en eso. Sí, esto es muy nuevo, Andrés. ¿Desde cuándo surge esta, esta es, tecnología? Esto es un mecanismo que está presente en la naturaleza. Lo utilizan las bacterias como defensa ante el ataque de los virus. Fue descrito por primera vez en el 2008 y a partir del 2012 fue que se publicó un artículo en donde se da las aplicaciones que pueden tener esta, esta tecnología en los diferentes campos de la salud, animal, humana en la parte agrícola y en la industria. Interesante. Usted ya lo mencionó, ustedes utilizan CRISPR-Cas9. Exacto. ¿Verdad? Como, 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 como técnica de edición del, del, del genoma. Tal vez si nos, si nos comenta, sin entrar en mucho detalle técnico, si nos comenta en qué consiste esta, esta tecnología. Eh, la tecnología, como les mencioné, utiliza, es, está compuesta de dos componentes. Uno que utiliza una molécula guía, que va a unirse a la secuencia de ADN y la enzima Cas9, que es la tijera molecular. Entonces, la, la que va cortando. La que va cortando en un sitio específico la secuencia del ADN. Entonces, al hacer ese corte en esa secuencia específica, se induce a mutaciones o a cambios en la secuencia del ADN que, que por lo general, o lo deseable es que sean hereditarios. ¿Por qué el, el arroz, eh, Andrés? El arroz es un cultivo de gran importancia económica y social para nuestro país y con el cambio climático ha enfrentado grandes problemas por plagas y enfermedades, pero también por salinidad del suelo y por sequía. Entonces nuestro proyecto va enfocado a conferir tolerancia o resistencia al arroz contra la salinidad. Para eso nuestra hipótesis se basa en que si eh, la trialosa, que es un azúcar no metabolizable, se acumula en la planta, la planta puede tener resistencia a este factor. Por lo general, la trialosa en las células es degradada por una enzima, una enzima que lo degrada en sus componentes más básicos. Por lo tanto, la estrategia va dirigida hacia modificar el gen que codifica esa enzima de tal manera que la enzima sea inactiva. Y no pueda cortar la, el azúcar en dos. Ya. Yeah. Principalmente ustedes eh, re, reciben financiamiento de estudios avanzados de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo, cómo se hace el proceso de participación de, de este grupo? Porque ahorita vamos a hablar de las características del grupo, eh, de, eh, para fondos UCREA. Afortunadamente nuestro proyecto fue uno de los cuatro que recibió financiamiento por parte de UCREA y la línea de investigación en arroz se viene desarrollando por más de 20 años en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular. Es un grupo de investigadores que ya está conformado y que vimos una oportunidad de utilizar esta nueva tecnología para brindar una solución o una alternativa que se puede utilizar dentro de los programas de mejoramiento genético de arroz y de esa manera ofrecer una nueva alternativa a los, a los eh, arroceros nacionales. Un verdadero esfuerzo eh, interinstitucional interdisciplinario, participa eh, vamos a ver si la memoria ayúdeme, biología, filosofía agronomía, agronomía biología celular y molecular ciencias de la comunicación colectiva ciencias de la comunicación, diferentes disciplinas diferentes por supuesto. disciplinas, tenemos también investigadores del Instituto Tecnológico de Costa Rica de la Universidad Nacional eh, perdón, de la Universidad de, Estatal a distancia eh, investigadores internacionales de México y Alemania, es un equipo interdisciplinario personas que son expertas en su campo y nuestro proyecto está conformado por unos 10 investigadores. La, las, las tareas particulares, me, México y Alemania me sí, mencionó ahora, sí. las tareas particulares de, de, de estos entes externos, ¿en qué consiste? Ellos nos brindan asesoramiento en la parte científica del proyecto, en cuanto a la parte técnica del laboratorio, recibimos asesoramiento de ellos. Precisamente en, el mes pasado, en julio, tuvimos la visita de, de uno de los profesores alemanes del Instituto Fraunhofer y él dio una conferencia sobre las utilidades y aplicaciones de la tecnología CRISPR-Cas. Qué interesante. ¿Dó, ¿Dónde? Vamos a ver, ¿dónde? ¿Dónde ubicamos el proyecto propiamente? ¿En la, en la, en la Escuela de Biología? ¿Usted es el coordinador general, digamos? Yo soy el coordinador general, el proyecto está inscrito en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, pero el proyecto consiste en cuatro objetivos, cada Eso, uno ah, de esos objetivos tiene un subcoordinador. ya, ya, y es 100% hecho en Costa Rica. Exactamente. No significa que una parte se hace en México, otra parte no, se hace en Alemania. Es todo todo hecho toda acá la, en Costa Rica. la adición del genoma. Hecho en, en Costa Rica. Sí. ¿Y, en, y en, en qué fase de la experimentación están? Ahorita estamos en la etapa inicial, podríamos decir que tenemos como un 25% de avance en el proyecto. Eh, la etapa inicial involucra mucha etapa de, de diseño, de análisis bioinformáticos. Entonces, ahorita estamos en, en esa etapa. Y olvidamos mencionar que también hay gente de estadística participando estadística, en el proyecto. Sí. De la Escuela de Estadística, de la Universidad de, la de, Costa, Universidad Rica. de Costa Rica. Muchísimas gracias Andrés. Vamos a hacer una pausa y seguimos con su colega doña Griselda Arrieta. Muchísimas gracias a usted. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando sobre edición del genoma del arroz. Para mitigar los potenciales efectos del cambio climático. En este segundo segmento, nos acompaña la máster Griselda Arrieta Espinosa, quien es investigadora del Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular y también profesora del posgrado de Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales de la Universidad de Costa Rica. Griselda, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo eh, segmento. No, ustedes las gracias por la invitación. Estamos hablando de un proyecto totalmente novedoso, con una tecnología relativamente nueva en nuestro, en nuestro uh -huh. país y, y, y esperemos que nos alcance los ocho minutos de ese segmento. Oh, eh, debo preguntarle: ¿cómo percibe la comunidad eh, nacional y la comunidad científica este tipo de intervenciones eh, eh, de investigación? Bueno, yo considero que con, con entusiasmo, porque eh, precisamente es algo pionero en, en Costa Rica en este momento. Ya a nivel internacional, ya más o menos eso tiene unos, unos 10 años de haber empezado, pero más o menos unos 5 o 6 en donde empieza a verse realmente la, la posibilidad real y los alcances que puede tener la técnica. Entonces, efectivamente, estamos siendo... Eh, pioneros. ¿Cuál es la percepción de los productores de, de, de arroz? Mire, ¿han es, tenido comunicación ustedes? Hemos tenido, en, recientemente tuvimos una, una invitación precisamente del Ministerio de Agricultura, donde estuvieron el viceministro, estuvieron también eh, eh, productores de arroz y también eh, personas de compañías que realizan eh, mejoramiento y selección de variedades eh, de arroz acá en el país. Y entonces, claro, por el por el tipo de rasgo que nosotros estamos buscando, que es una eh, tolerancia a, a sequía, y dadas las condiciones en las que esta gente trabaja esa selección de forma más convencional, entonces hay, hay expectativa, incluso eh, posibilidades y ofertas de, de colaborar en el momento que eventualmente se tengan que evaluar los materiales en campo, si es que pues, llegamos a, a esa fase. Ca casualmente, Iván, ya, ya usted lo, lo, lo mencionó. Aquí hay eh, política pública, porque sí. tenemos un interés particular de que es mitigación cambio, al cambio climático. En, en, en ese aspecto, ¿cómo les ha ido a ustedes como, como, como proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo se hace política pública a partir de un proyecto de investigación de, una, de varias universidades? Bueno, precisamente yo creo que es gracias a que existen este tipo de políticas que es que entonces podemos nosotros proponer una propuesta como esta, en donde eh, básicamente se unen las dos cosas. Porque no es solo la, la propuesta, sino también ver a futuro cómo eventualmente, si logramos obtener esta, estas, estas plantas, eh, tendríamos que comercializarlas, eh, eh, hacer todas las evaluaciones y ahí tiene que haber un componente de, de unas políticas muy claras y también eh, mucha voluntad para que efectivamente todo el proceso logre, logre pasarnos y que él salga del laboratorio y que eventualmente llegue a campo, llegue hasta incluso a la mesa de, los, de, las, claro. de las personas. Claro. Seguridad alimentaria uh -huh. y edición de genomas. Esto es interesantísimo. ¿Para quién y en manos de quién, Griselda? Ah, sí. Bueno, para quién estamos trabajando con arroz. Arroz aquí en Costa Rica es un cultivo importantísimo. El consumo anda más o menos eh, per cápita al año en unos 52 kilos de arroz al año. ...vamos hablando que es como un saco de este tamaño... ...lo que nos comemos cada uno de nosotros... Bastante. ...es muy importante... ...pero además es muy importante... En, eh, ...desde el punto de vista económico... ...hay un mayor consumo... ...de eh, personas con una... ...tal vez con un, una... Eh, eh, ...una eh, posibilidad de menos recursos... ...consumen más arroz... ...entonces en realidad... Eh, ...estar trabajando... ...en este sentido de la edición de genoma va completamente ligado a los consumidores y también los productores porque porque no sé si usted recuerda hace un par de años que tuvimos un problema en el, el, con el niño que fue realmente muy 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 grave las, la la disminución de agua con los sobre todo en la zona de Guanacaste zona sur también entonces el tener un y material se que se perdieron uh -huh. y en las zonas en donde hay riego tal vez se puede continuar produciendo, pero si no hay riego y se depende únicamente del de agua de lluvia, entonces es ahí a donde un material de estos viene a resolver la, las necesidades que tienen los productores, pero al mismo tiempo resuelve también a nivel de comercialización y consumo del productor. Si tenemos una escasez, tendríamos que eventualmente importar más arroz. ¿Y en manos de quién, Griselda? En manos de quien esa pregunta es que es, es interesante en el sentido de que, bueno, nosotros seríamos la universidad que está produciendo el material, pero la estructura tal vez ideal es que de nosotros se licencie o pase a manos de estas empresas eventualmente que se dedican a evaluar materiales, producir, inscribir las semillas y demás y poder entonces comercializarlo. Grisela, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos esa transferencia del sector público a, a, a la empresa privada? Bueno, ya en la universidad hay suficiente experiencia precisamente en este, en este tema, de cómo el desarrollo en esta institución eventualmente puede licenciarse a una empresa que va a ser la que se ya va a... Dedicar. Ya hay antecedentes. Entonces, hay antecedentes en ese, en en otros, con otros cultivos. Tal Perfecto. vez no con, una, con este ejemplo del, del proyecto de nuestro, del genoma, pero sí. para otros, otros sí, sí, sí hay. Entonces uno perfectamente podría seguir esa, esa línea de... De hecho la universidad tiene una oficina exclusivamente exclusiva dedicada para, eso, para sí. el seguimiento todo ese sí, tipo de todo esto. Sí, incluso el proceso inicia desde el proceso de investigación. ¿verdad? Claro. No, no, no se espera hasta tener el producto final, sino que hay una negociación que se va dando. Este, claro, ya, ya nos queda muy poco tiempo, pero me sí. interesa mucho todo el proceso regulatorio versus protocolos de investigación, toda la normativa. Háganos un comentario de cierre <laughs> con respecto a toda esa parte. Bueno, aquí lo importante es que esta técnica, eh, la técnica de edición de genoma, no implica eh, un mejoramiento vía ingeniería genética. O sea, no estamos hablando de un material genéticamente modificado. No es un transgénico. No es un transgénico. Entonces, la regulación que existe en el país en este momento está precisamente amparada en la ley de eh, la 7664, si no me equivoco, que es la ley de la de protección fitosanitaria. Entonces, ahí efectivamente se regula todo lo que es material transgénico. Ahora, a nivel internacional, la, lo que se ha... Lo que se está estipulando en este sentido es que aquí lo que se hace es modificar algo que ya está dentro del genoma. Correct. No se está insertando algo de otra especie ni de, de una especie no. similar. Es no. una modificación. Entonces, por eso no puede llevar la regulación que lleva un transgénico. Correct. Es otra cosa completamente, completamente diferente. diferente. Ahora, Costa Rica lo que necesita ahora es precisamente establecer esos lineamientos, si es que lo va a hacer así o no. Entonces no sé hacia dónde van los reguladores a mirar, si hacia Estados Unidos, Europa o los casos más cercanos en América Latina, que son Argentina, Brasil, y la línea que tienen estos dos países, que son los que han utilizado y están utilizando biotecnología desde hace mucho tiempo, es precisamente que todos los desarrollos vía edición de genoma... Este, no califican como, como transgénico, entonces no claro. requieren toda esta regulación y permisos y demás, pero bueno, aquí el falta ese es pequeño. Excelente. Griselda, muchísimas bueno. gracias y muchos éxitos con este interesante proyecto. Muchas gracias. Ya regresamos para eh, otro invitado de este grupo de investigación en el tercer segmento. Continuamos conversando sobre este proyecto de edición del genoma del arroz para mitigar el cambio climático. En este último segmento nos acompaña el bachiller Emanuel García. Jiménez, quien es estudiante de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Emanuel, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Conciencia. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Cómo percibe la sociedad costarricense en términos generales estos proyectos de edición de genomas y particularmente el proyecto de ustedes de edición del genoma del, del arroz? Sí, eh, a ver, recientemente no hay estudios. Que, que indaguen en la percepción de los costarricenses sobre el, pues, la edición de genes, ni la, ni la biotecnología, ni, ni, ni temáticas afines. Precisamente esa es una de nuestras inquietudes, ¿verdad?, con este proyecto. Este, uno de los estudios más recientes fue en el 2002, hace unos aproximadamente 15 años, 15 años ¿verdad? Sí. Ese estudio fue una encuesta... No, no tan reciente. Sí, no tan reciente, ¿verdad? Esa, esa encuesta... Este, fue a nivel nacional y lo que hizo fue pues indagar en la percepción de los costarricenses sobre los organismos genéticamente modificados. Este de los hallazgos más interesantes de ese estudio y que a nosotros nos llamó la atención es que un 55% de los encuestados pues ni siquiera pues dijeron ni siquiera haber escuchado nunca de, de organismos genéticamente no, modificados. No sabían nada. No sabían nada. Y los que sí este habían escuchado de los organismos genéticamente modificados la mitad tenían una percepción positiva, verdad. Entonces estamos hablando que de, que de esa muestra de encuestados, un 25% tenía una percepción positiva hacia los organismos pues, genéticamente modificados. Entonces, pues, con este, con este proyecto, pues, queremos solventar uno de esos vacíos, ¿verdad?, de investigación, que es conocer cuál es... La percepción, ¿verdad?, de los costarricenses sobre, sobre estas temáticas. Y, y, y vamos a ver, se, se indagó sobre transgénicos. organic sí, sí. Por, porque genéticamente modificado es un transgénico, pero probablemente no se conoce el, el, el concepto como tal, sino transgénico más conocido. Sí, sí, el, el estudio se basó específicamente en organismos genéticamente pues, modificados, y ahí pues, estaba incluido. O sea, no, no era específicamente sobre transgénicos, de verdad. Ya, uh -huh. ya, ya, interesante. Sí. ¿Cómo, cómo se, eh, se incorpora el saber de la comunicación colectiva en un proyecto multisip, multidisciplinario como este? Bueno, precisamente la comunicación, ¿verdad?, es pues una herramienta esencial. Vemos este vacío de conocimiento, los, si nos basamos en este estudio, que es, es bastante antiguo, Tiene unos 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 15 años, pues los costarricenses en ese momento no pues no conocían qué eran los organismos genéticamente modificados y pues eh, la comunicación es, es una herramienta muy importante para informar, y informar a los costarricenses sobre qué son los organismos genéticamente modificados, cuáles son los beneficios para, pues, para la sociedad en diversos aspectos, ¿verdad? Como la salud, este, la industria, el sector, la, la agronomía, ¿verdad? Etcétera. Usted particularmente, Manuel, ¿cómo, ¿cómo se involucra en el proyecto? Uh -huh. la, la, ¿El equipo de investigación llama a la, a la escuela uh -huh. y, y pide colaboración? O usted se, Explíquenos cómo se inserta usted en un proyecto uh -huh. de esta naturaleza. Sí. Porque, porque sobra decirte que es una, una temática completamente diferente a lo que ustedes tradicionalmente hacen, ¿verdad? Sí. O, a ver, este... Yo, ¿verdad? Por, por mi carrera yo sí he estado como bastante vinculado a lo que es la ciencia y la, y la difusión de la ciencia. Inicié mi carrera en Semanaria Universidad, pues cubriendo este, las investigaciones que se hacían aquí dentro de la universidad y en otras universidades estatales. Y pues trabajé junto a Andrés, que es el coordinador del proyecto en, en temas de difusión de la ciencia y así fue como, como hicimos la conexión, ¿verdad? Y como me, me, me involucré en él. Él me invitó a... Hacer ser parte del proyecto, ¿verdad? Entonces viene el proyecto anterior, Biología, biotecnología para todos. Biotecnología para todos, correcto. Ahí, ahí fue cuando ustedes ahí establecieron fue, Establecimos la conexión, ¿verdad? Y, y así fue como me invitó a ser parte del proyecto. Qué, qué interesante. Eh, ustedes están estudiando los medios de comunicación colectiva para determinar el manejo uh -huh. de, de, de información. Ver, cómo, ¿Cómo específicamente? ¿Cómo, ¿Cómo piensan hacer esto? A ver, estamos partiendo de la teoría de la agenda setting. Esta teoría explica... Este, la, el poder que la, tiene... La teoría, perdón, ahí me De la bien. agenda setting. De la agenda setting. Esta teoría explica el poder que tienen... Sí, el poder que tienen los medios de comunicación en influenciar en los temas que se conversan o están en la agenda, ¿verdad? Como, como el nombre de la teoría lo dice, de una, de una sociedad específica. Y no solo sobre los temas que se conversan, sino, pues, el poder que tienen los medios de crear marcos de interpretación de estos temas, ¿verdad? Este, porque los medios de, de comunicación informativa no solo, pues pueden trazar, verdad, este, líneas de qué temas, de a, qué, de a qué temas prestarle atención, sino que también influyen en su audiencia de, de, de diversos temas destacar ciertos aspectos e ignorar otros, verdad. Entonces queremos eh, indagar en los medios informativos de Costa Rica para conocer cómo se está presentando la biotecnología, verdad, qué se está resaltando de la biotecnología y temas y temáticas afines y qué se está ignorando, verdad, para tener, para tener una idea de cómo los medios están influenciando ¿verdad? En, en la opinión y la percepción que tienen los costarricenses de, de qué es la biotecnología y por pues las temáticas afines como lo que es la edición genética. ¿verdad? Una, una, una crítica constante que nos hacen a, a nosotros los, los, los científicos, los que hacemos ciencia y, o, o los biotecnólogos es que fallamos mucho en la comunicación, en la socialización del conocimiento en la divulgación de lo, uh -huh. que, de, lo, de lo que hacemos. A mí me parece que esto que están haciendo ustedes es extraordinario. Tener una, un comunicólogo, uh -huh, una persona creo. especialista en esto, ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, debería ser eh, digno de imitar en, 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 en muchos, muchos otros proyectos. Uh -huh. ¿Podría venir esta iniciativa de parte de la Vicerrectoría de Investigación? ¿Han pensado ustedes, le han dado máquina a, a, a este tipo de, de iniciativas? Que sea la directoría de investigación la que lo acompañe a uno que no tiene ese, ese expertise, como se, dice, como se dice ahora. Sí, 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 claro. Este, nosotros, desde la, desde la experiencia que teníamos con, con Biotecnología para Todos, es algo pues, que discutimos en el equipo y tal, de que, a ver, paradójicamente la comunicación es, es muy, muy importante, este, porque aquí, ¿verdad?, dentro de la academia se están haciendo investigaciones en todos los campos, ¿verdad?, en muchos campos. Y nadie sabe nada y que, están, que, que son investigaciones que eh, están incidiendo de manera directa e indirecta, muy positivamente, ¿verdad?, en la sociedad costarricense y la sociedad costarricense no se está dando cuenta de esto, ¿verdad? Entonces... Es, eso motiva casualmente el espacio de conciencia, así nace conciencia, con, uh -huh. con ese espíritu que usted Exacto, acaba de exacto sí, este, es, pues sí, es un canal muy importante para eso, para que los costarricenses se den cuenta qué es lo que se está haciendo aquí, aquí adentro. Entonces sí, pues coincido de que sí. este... Es importante que los proyectos de investigación, ¿verdad? sin importar el campo del que sean, pues, tengan ese asesoramiento, ese, ese acompañamiento, que los mismos equipos de investigación pues, este, asimilen y estén conscientes de la importancia de, de la comunicación ¿verdad? para sus proyectos. Habrá posibilidad, ya, ya nos quedan 30 segundos, pero habrá uh -huh. posibilidad si digamos, mi proyecto que no tiene incorporado este elemento, se si contacto a, a la Escuela de Comunicación Colectiva que me dan apoyo, asesoramiento en toda esa, en toda esa parte. ¿Es, es, ¿Es posible recibirlo? Sí, sí, claro. este Ahorita eh, hay un proyecto que se llama este, la Agencia Estudiantil, que es una agencia de publicidad y relaciones públicas, que su equipo pues, eh, son mayormente estudiantes, ¿verdad?, que están ahí formándose y aplicando esos cono conocimientos que están adquiriendo. Y pues eh, este, esta unidad pues, le da servicios y apoyo a a todas las unidades académicas y proyectos dentro de la universidad en el tema de, de comunicación. ¿verdad? Excelente. Uh -huh. Emanuel, muchísimas gracias y una vez más, muchos éxitos en este interesante proyecto. A ustedes, muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.